Ya están con nosotros en la mesa de Real Madrid Conecta José Félix Díaz, Melchor Ruiz y Enrique Márquez. Muy buenas tardes, hola, bienvenidos. Hola, Cris, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, Melchor, ya que has estado tú esta mañana en el Bernabéu, ¿cómo le has visto? Pues le he visto pues, como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Como un chico de 18 años recién cumplidos al que se le cumple el mayor de los sueños que puede tener un chico a esa edad, un futbolista que quiere ser grande y fichar por el mejor club del mundo, ¿no? Pues ilusionado, muy nervioso, muy emocionado. Yo creo que hasta en las imágenes que estamos viendo firmando ya se emocionaba, pero no solo él, sino la familia. Yo creo que es un sueño hecho realidad y que evidentemente firmar por el Real Madrid pues le ha superado y ha habido un momento en la sala de prensa que ha tenido que romperse a llorar. Y menos mal que ha estado Emilio Butragueño al cruce, porque realmente ha estado espectacular Emilio, ¿eh? Diciendo que él lo hubiese pasado peor y que incluso se hubiese desmayado, ¿no? Pero nada, un chico que promete mucho, que es una perla, que tiene calidad, que típico corte de futbolista brasileiro. Pero es un niño, ¿eh? Que nadie se lo olvide, que es que acaba de cumplir hace menos de un mes, el día 19 de enero, ha cumplido 18 años. O sea, se dice pronto, ha debutado ya con Flamengo, fue campeón de la Copa Libertadores, la Liga, ha conseguido la clasificación para los Juegos Olímpicos con el Preolímpico de la Selección Sub-23. En definitiva, pues estamos lo viendo. Yo creo que no sé quién contagiaba a quién, si el padre al hijo o el hijo al padre en las lágrimas, ¿no? La madre, la hermana, bueno, ha sido muy emotiva la presentación de este chico, que ojalá se acerque algo al nivel que mostró en su mejor momento Kaká, ¿no? Que es uno de sus ídolos. Le hemos visto en las imágenes, en ese vídeo de presentación que esta mañana se ha mostrado en el Santiago Bernabéu, y claro, le ves tan ofensivo, tan incisivo, con tanta calidad técnica, pero luego, cuando ya se ha puesto a hablar, te das cuenta de que es un niño, José Félix. Sí, a ver, es que son 18 años. Vosotros tened en cuenta que hace justo un año todavía no había aparecido por el primer equipo de Flamengo, ¿no? Él aparece en julio, es cuando le dan la alternativa a Jorge Jesús, entrenador portugués, y a partir de ahí su carrera, su ascensión ha sido meteórica. Ha estado en un sub-23, en un preolímpico, cuando él tenía, cuando llegó a ese preolímpico, 17 años. Es que va por, pues hay que decirlo, 6 años por delante. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un jugador que es excepcional, pero que tiene que también ser un jugador, o sea, es una persona madura, porque tiene que ir asimilando todo lo que le está pasando, y normal que rompiera a llorar, pero por lo que me dicen y por lo que ha dicho él, tiene las ideas muy claras, y eso lo ha demostrado también firmando por el Real Madrid, porque tenía mejores ofertas que la había hecho el Real Madrid, pero él ha preferido decantarse por esta opción, por venir aquí, por el Bernabéu, y hoy ha demostrado, hoy ha soltado todo ese presión que ha recibido, claro, y emoción, presión, de cumplir su sueño. Y a partir de aquí yo creo que, a ver, el camino no va a ser fácil, porque ahora tiene que empezar a demostrarlo, empezar en el Castilla, ir ganándose poco a poco la confianza de todos, pero yo creo que con lo que se le ha visto, y si en 6 meses ha sido capaz de jugar una final de la Copa Libertadores en un fútbol tan competitivo como el sudamericano, aquí yo creo que va a derribar puertas. Además, un fichaje muy en la línea que estamos viendo de los últimos fichajes del Real Madrid, un fichaje de presente, pero también de futuro, Márquez, como vimos en su momento a Marco Asensio, más recientemente Vinicius, Rodrigo, o si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, por citar algunos brasileños, Casemiro y Marcelo. Sí, lo que me ha quedado claro es que en casa de este hombre ver Bambi o los puentes de Madison o Ghost sí que es un drama tremendo. Porque, madre mía, vaya, ha habido un momento que nos ha hecho ahí tragar saliva a todos. Digo, están poniendo... Estábamos todos con el corazón en un puño, sí, ¿eh? Digo, están poniendo ahí, yo qué sé, Titanic, los últimos minutos. Digo, está todo el mundo ahí llorando. La casa de la pradera. Sí, bueno, ha sido tremendo, ¿no? Bueno, en serio, cuando... Para ser... siendo tan joven, destacar tanto, tienes que ser muy bueno. Tienes que ser muy bueno. Le pasa como a José Félix o como a mí. Somos jóvenes promesas y prometemos... ¿A Melchor no quieres decir? No, Melchor ya es un tío consolidado. Sagrado, ¿no? Melchor ya es un veterano menos consolidado. Menos mal que me ha dicho veterano. Es un veterano, es un joven veterano consolidado. Mira, José Félix y yo somos jóvenes promesas, como Reinier, prácticamente lo mismo. Podemos hacer una analogía bien clara. Pero llamar tanto la atención en Brasil no es nada fácil. Hay mucha gente y muy buena. Y bueno, pues él tiene pintón. No podemos decir mucho más, porque con esta edad prácticamente no te da tiempo nada más que a llorar mucho en el día de hoy. Pero la pinta que tiene es una pintaza bárbara, de la planta que tiene ya con 18 años. Este chico, ¿a poco que crezca un poco más y muscule? Va a ser un tío imponente. Que tiene 1,85 de altura, es muy rápido para esa altura y maneja muy bien es ágil, las piernas, es rápido, no es torpón. Tiene disparo, tiene verticalidad, tiene llegada.
como siempre, se han educado en el fútbol sala casi todos los brasileños, empezando sus primeros pasos. Su padre, de hecho, ha sido campeón del mundo en el 85. Exacto. Y, en definitiva, pero además, teniendo calidad y todo esto que estamos comentando, por las imágenes y el vídeo que han mostrado hoy en la presentación, no se arruga, ¿eh? Es fuerte, va al choque, aguanta. Bueno, es que en Brasil mucha gente dice, no, es otro fútbol. Sí, es otro fútbol, pero allí no reparten caramelos, ni mucho menos. Y menos a los niños que empiezan a aparecer con tanta calidad. Con lo cual, y luego al margen de lo futbolístico, yo creo que cuando los equipos, los principales equipos de Europa se fijan en chicos tan jóvenes, al margen de lo futbolístico tienen que tener una personalidad importante para poder llevar a cabo luego ese deporte, ¿no? Y me da la sensación que este chico, al igual que los que han venido, Vinicius, Rodrigo, están muy bien amueblados de cabeza y eso es muy importante también para el fútbol de élite. Un Reinier Jesús que hoy ha visto cómo su gran sueño de niño se hacía realidad, ya es oficialmente jugador del Real Madrid. Vamos a centrarnos precisamente en lo que le espera al primer equipo en los próximos días. Tres auténticas finales. La primera, este sábado contra el Levante, pero es que, ojo, a lo que viene la próxima semana. Después del Levante nos fijamos en el City y a continuación el Clásico. Un final de mes de altos vuelos madridistas. Se acerca uno de los momentos más importantes de la temporada. El Real Madrid afronta en dos semanas un partido fuera de casa contra el Levante, la ida de los octavos de final de la Champions contra el City y el segundo clásico de la temporada. Tres partidos que pueden hacer que el conjunto amplíe su ventaja como líder en la Liga y dar el primer paso para la clasificación para los cuartos de final de la Champions. Encuentros para los que Zidane volverá a contar con todos los jugadores. El míster dejó claro y siempre fue su método de trabajar. Aquí todos somos importantes, los minutos que toca jugar somos importantes todos. La filosofía del francés es clara. Todos los futbolistas de la plantilla son importantes y cuenta con todos. No es nada fácil lo que están haciendo todos los jugadores, nada, nada fácil. Me alegro por ellos porque son ellos que luchan todo el tiempo, todo el rato en el campo. Y el francés lo está demostrando durante toda la temporada. Todos los jugadores son importantes y en ese sentido, Sisu, desde que llegó al primer equipo, él ha contado con todos los jugadores. Una filosofía que está dando resultados, porque todos los jugadores trabajan al máximo sobre el césped. Está manejando muy bien al grupo, como siempre lo hace, ¿no? Al final es un poco lo que se está viendo últimamente, que hace cambios, salga quien salga, pues hace un buen partido. En lo que llevamos de temporada ya son 19 los futbolistas de la plantilla que han marcado gol y 18 los que por lo menos han dado una asistencia. Un trabajo coral que muestra la calidad de todos los futbolistas de la plantilla. Isco. Ya sí que sí, estamos en un tramo decisivo de la temporada. Ahora no valen las excusas, Marqués, cada partido es una final y hay que ir a por los tres puntos, empezando por el Levante este fin de semana. Sí, vamos a ver el partido. Evidentemente es un campo dificilísimo. Además el Madrid no sé, aunque ha ganado muchas veces, no es un campo que le sea especialmente... Es el típico partido trampa. Sí, es el típico partido que va a ser un poco como diciendo, ojo, no nos hagamos daño, Pero yo lo que espero es que el equipo recupere la solidez defensiva que le ha hecho batir los registros históricos, ¿verdad? Uh-huh. Y ponerse primero. El Madrid se ha puesto primero no desde los goles, aunque ha marcado muchos y muy bonitos, sino desde una solidez defensiva que seguramente era inesperada por muchos y que el equipo ha encontrado hasta el punto de visitar los escenarios más importantes de la Liga y no perder. No perdió en Valencia, ni en Barcelona, ni en el Wanda, ni en Sevilla. Camp Nou. Y bueno, pues esa solidez parece que ha bajado en la intensidad en los últimos partidos. Y yo creo que lo que le viene ahora se vuelve a ganar desde esa solidez. Pues en Europa no te digo, porque en Europa un despiste, cuando tienes un catarro y estornudas dos veces... ¡Hala! Estás fuera. Ya estás fuera. Estás en el médico y recetita que tienes. Entonces, yo creo sinceramente que lo que debe preocupar a Zidane es recuperar esa solidez. Porque luego, como tienes arriba a gente como Benzema, como Hazard, malo es o raro será que no tengas unas ocasiones. Y lo vimos este fin de semana. Fijaos cómo ha regresado Eden Hazard. Sí, mucho mejor de lo esperado, pero eso también demuestra que estaba preparado incluso para haber podido volver un poco. Alguna jornada anterior, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo el Real Madrid está en unos 15 días en los que se va a jugar gran parte de la temporada. Se va a jugar gran parte de la temporada, llega el Barça
al Bernabéu, empiezas con el City, es decir, en 15 días te juegas gran parte de la temporada y esto empieza el sábado en la ciudad de Valencia ante el Levante. Es un campo como el Sadar en Pamplona ante Osasuna. Son partidos que en principio la superioridad en la tabla, la plantilla de jugadores, etcétera, te invita a pensar que van a ser partidos fáciles, pero la historia demuestra que son muy complicados y en los que hay que volver a ese equipo sólido. Yo creo que el éxito de este Real Madrid de Zidane, con un comienzo de liga que no fue demasiado esperanzador, ha estado basado en ser un equipo, es decir, las individualidades al servicio del equipo. Y luego una solidez defensiva que no solo era la defensa, partía desde el primer hombre más adelantado del equipo. Y eso, lógicamente, el Real Madrid ha tenido 3 meses casi espectaculares, increíbles, de una línea ascendente irrepetible casi, y es lógico que una temporada tan larga, eso es imposible mantenerlo en el tiempo. Es lógico bajar un poquito el peldaño, un bajón, algún escalón, y eso es lo que yo creo ha pasado en las últimas jornadas, pero ahora es el momento de tratar de arreglarlo, al menos que no vaya a más, ¿no? Durante muchos partidos ha tenido la portería cero y los 3 últimos han encajado 7 goles. Eso quiere decir que algo está cambiando, algo está pasando, y además ante rivales, curiosamente, de la parte baja de la tabla. No son rivales como hemos comentado ahora, que visitas el Pizjuán, visitas el Wanda, visitas el Camp Nou y el equipo da la talla y se crece, sino todo lo contrario. Partidos que luego al final, como los 2 puntos que se han escapado el domingo del Bernabéu, de los que a lo mejor al final de temporada te tienes que acordar de ellos, ¿no? José Félix. Bueno, ahora que estamos ante un panorama, como tú decías, que dices, bueno, piensas Barcelona, Manchester City, bueno, pues para mí sería un error pensar eso. Para mí el partido más importante, aunque suene atópico, es el siguiente. Tú puedes ganar al Barcelona, pero si pierdes con el Levante, pues te quedas exactamente igual que estabas, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que recuperar esa línea, esa sólida defensiva que decía antes Enrique, que se había perdido, y empezando por el partido ante el Levante. Yo creo que el Levante va a ser una piedra de toque también para que todo el mundo sepa que otra vez que el Real Madrid ha vuelto, que vuelve esa confianza en los propios jugadores, que recuperen la confianza si se ha perdido o por lo menos se ha dejado en el camino parte de ella, y a partir de ahí pensar en lo que viene, en el Manchester City y en el Barcelona. Pero yo creo que el punto de partida tiene que ser Levante, y si se reserva el equipo pensando en lo que viene, mal va a ir, porque yo creo que hay que ir al campo de Levante no a por todas, evidentemente, eso está claro, pero a dejar otra vez una buena imagen, a recuperar sensaciones y evidentemente a sumar los 3 puntos para luego los siguientes partidos pensar ya, si quieres, en el City y en el Barcelona, pero primero Levante. Y eso es precisamente lo que siempre subraya Zinedine Zidane en las ruedas de prensa. El partido más importante para el Real Madrid no es el City, es verdad que todos estamos pensando en ello, porque vuelve la Champions. Pero sobre todo, Cristina, cuando tú tenías una ventaja de 3 puntos y ahora la tienes de 1. Hablando de la Liga, ¿no? Te viene ahora, ya te incorporas a la Champions, pero cuando tenías una ventaja de 3 puntos y ahora solamente tienes 1, el siguiente es el más importante, porque es el que toca y el que hay que sacar adelante. No, pero esa es la filosofía, como dices. Siempre dice Zidane, final, partido, pero no solo que dice, sino que lo demuestra, ¿no? Porque hay muchos técnicos que en rueda de prensa dicen una cosa y luego en la práctica no la aplican. Sin embargo, Zinedine Zidane, cuando dice yo cuento con todos, es que cuenta con todos o trata de dar o usar a todos los jugadores. Evidentemente no le puede dar los mismos minutos a todos, pero cuando dice que el siguiente partido es el más importante, lo ha demostrado en un montón de ocasiones, cuando la gente se ha llevado la mano a la cabeza al ver alineaciones que presentaba, y no lo hacía pensando en que un jugador estuviese amonestado, en que al día siguiente venía un equipo más poderoso a priori, sino que actúa así, y es como hay que actuar, porque de nada serviría pensar lógicamente en el City y en el Barça si tropiezas ante el Levante, con lo cual esos campos son trampa, como apuntabas tú anteriormente, porque en principio tienes muy poco que ganar, pero mucho que perder, ¿eh? Un partido muy importante, como todos los que tiene el Real Madrid de aquí a que termine la temporada, y un factor decisivo, con nombre y apellidos belga. Eden Hazard volvió este fin de semana en el Santiago Bernabéu y nos demostró que está a un grandísimo nivel. Lo hizo a lo grande, como todo lo que toca Eden Hazard. Es uno de los mejores jugadores del mundo y, como vemos, vuelve locos a los defensas rivales. Y ojo, porque siempre encuentra sus puntos débiles. A la vuelta de publicidad vais a descubrir por qué. We'll be right back.
Seguimos en directo en Real Madrid Conecta y nos fijamos ahora en Eden Hazard. Hemos descubierto su última especialidad. Es el especialista en provocar penaltis. Nadie ha provocado más que él en lo que llevamos de temporada en Liga. El mejor Hazard está de vuelta con el Real Madrid. Volver al Bernabéu es como volver al colegio. Sonrisa en la cara. Material preparado. Para afrontar el examen de la vuelta al equipo. Hazard está preparado para afrontar lo que queda de curso. Y Hazard siempre ha sido el más listo de la clase. Un jugador capaz de hacer que el rival vea en el penalti la única forma de pararle. Quizás sea por su velocidad. Es un mayor palo de Hazard. ¡Qué golazo ha metido! Por su manera de llevar el balón pegado al pie. Por su facilidad para el regate. El que más lo sufre. Contra el Leganés, en casa en la jornada 11. En Ipurúa vuelve a ser derribado en el área. ¡Penalti! 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 Y el domingo, el día de su vuelta, vuelve a ser objeto de penalti. Después de tantas semanas fuera, sin competir, pues francamente ha ofrecido un gran nivel. Ahora hemos visto bastante bien, que tenía la chispa, que tenía un poco la velocidad. Estaba importante ahí arriba, ha hecho el penalti. Hazard es impredecible y ahí está su magia. Ahí está el porqué a los penaltis de los que es objeto. Pero su examen sigue. ¿Era? Sí, yo creo que sí. Una vuelta al curso más que notable. Un Eden Hazard que, como estamos viendo, provoca más penaltis que nadie, José Félix, y que ya empezamos a ver muchos destellos de su enorme potencial, de su gran calidad, y ahora le tenemos de vuelta con el Real Madrid. Pues fíjate lo que te digo, que yo creo que en el Bernabéu no se ha visto ni el 10% de lo que es capaz Hazard. Yo creo que cuando estaba alcanzando ese punto que empezaba a aproximarse a su forma, no te decir mejor, sino a la óptima, a la de regularidad, vino la lesión y yo, sinceramente, le he visto más fino, más puesto que antes incluso de la lesión. Ahora, con la reaparición, ahora tiene que demostrarlo, los siguientes partidos van a ser casi más duros, porque también el otro día era la efusividad, la energía, las ganas de volver. Y yo quiero verle, porque a mí, por lo que yo he visto y por lo que me dicen los que han sido sus compañeros en el Chelsea, que el Real Madrid todavía no ha visto a Hazard, que ha visto muy poquito el Bernabéu de lo que es capaz de hacer, y que a poquito que la suerte la acompañe y que el equipo también la acompañe, va a dar mucho al Real Madrid. Pues fijaos si nos queda Eden Hazard por disfrutar, Melchor. Sí, bueno, como dice el que se dice, Eden Hazard, ¿no? Sí. Pues ha dicho que nos deja decirlo como queramos. Sí, claro. Hay confianza. Es más fácil decirlo como lo decimos siempre. No, bueno, su clase es indudable. En la Premier ha sido uno de los jugadores más destacados en los últimos años. No es una casualidad ni una sorpresa. Pep Guardiola le elogiaba el otro día y lo ponía por las nubes, el máximo rival y que va a ser rival del Real Madrid en la Champions. Es un jugador de una calidad increíble, con una explosividad en los 5 o 10 metros que marca la diferencia. Luego con un control que a partir del control empieza a cobrar ventaja sobre el rival. Y luego es muy listo en ese tipo de jugadas que estamos viendo, como la del penalti. Es, por velocidad se va y justo cuando el portero, que por cierto sale tarde, pues es muy listo porque toca el balón justo con la puntita sabiendo que no va a poder utilizarlo, pero que va a provocar el penalti. Eso ha habido a lo largo de la historia muchos jugadores que han sido especialistas en provocar penaltis. Y bueno, él tiene una habilidad y es muy listo dentro del área para provocar ese tipo de jugadas y darle ventaja al equipo. Yo creo que el equipo se va a enriquecer, como no, de Hazard, que tenía que ser la referencia y que tan solo se le ha podido disfrutar prácticamente un mes en su buen nivel, porque llegó en pretemporada fuera de ritmo, hasta que empezó a coger el ritmo de la competición pasaron unos meses y justo en un mes es cuando empezó a despuntar y empezamos a ver de lo que era capaz, pero yo estoy de acuerdo con todos los que le conocen que el mejor Hazard todavía no se ha visto. Nos queda mucho por ver de él, Márquez. Hay muy pocos de estos, ¿no? Estos jugadores son
Este es un jugador que arma el taco en los últimos 30 metros. No es un jugador al que nadie vaya a ver al campo, verle dar un pase de 30 metros en el centro del campo, no, que digas qué bien, qué bien distribuye, ordena al equipo. No. Este es el típico tío al que le das la pelota en los últimos 30 metros y algo va a pasar. O porque lo hace él, o apenas con una pared, como el otro día con Benzema, ya con eso le vale, ¿no? Es como un cuchillo en mantequilla, o sea, es un jugador absolutamente vertical, no especula para nada, es un jugador con un regate magnífico, es un jugador que está acostumbrado a jugar contra defensas muy pobladas. Hay jugadores que dices, ostras, como no tenga sitio para correr, pues no se le va a ver mucho. No, este no. A este le da igual que esté, el séptimo de caballería adelante, que va a intentarlo, Y creo que eso le hace diferencial. Hay muy pocos que tengan ese don, ese atrevimiento y ese éxito, ¿no? Hablamos de los penaltis. Bueno, es que los penaltis los fuerza el tío que va a 1000 por hora con la pelota pegada al pie. Porque si no, no lo fuerzas. O sea, eso es lo que te hace ser diferente al resto. Yo, por ejemplo, no la llevo pegada al pie, no voy a 1000 por hora. Es muy difícil que me haga un penalti, salvo que sea que me insulten. Entonces, este jugador, en esa misma jugada, yo creo que el que estamos viendo, el portero del Celta piensa que no va a llegar en ningún caso. O sea, dice, bueno, la pelota es mía o si no es fuera. Pues no, llega pum, para tocarlo justito, como pasó contra el Leganés y como ha pasado tantas y tantas veces, ¿no? Porque tiene esa rapidez. Y yo creo que si coge un poquito nada más de forma en estos próximos 8 días, la va a liar. Por cierto, me ha encantado la naturalidad y la honestidad de, bueno, yo no provoco los penaltis no, así. No, he tenido que decírtelo, está a punto de tirarme el pegote, pero al final me ha podido la prudencia. ¿Tú tirándote el pego, Marqués? No, eso nunca ha pasado. Esta vez. Pero he forzado más de uno, ¿eh? ¿Sí? Sí. Voy a traer imágenes. Ojalá, estamos deseando verlas. Ya que hablamos de los penaltis, vamos a fijarnos en los árbitros de este fin de semana para el Real Madrid-Levante. Vamos con Ocaña, hasta la redacción de Real Madrid Conecta, porque, ojo, que va a traer cola. Ocaña. Pues sí, ya conocíamos las designaciones arbitrales para esta jornada 25 y es que en el Levante-Real Madrid, en el VAR va a estar Cuadra Fernández y sobre el césped Alejandro Hernández Hernández. Sí, el famoso Alejandro Hernández Hernández del pasado clásico del día 18 de diciembre que no quiso ni ver ni pitar estos dos clarísimos penaltis sobre Rafael Varane, primero de Rakitic y segundo de Clément Lenglet. Un Alejandro Hernández Hernández que además es famoso por sus inolvidables actuaciones que terminan perjudicando al Real Madrid como estas. Alejandro Hernández Hernández vuelve a cruzarse en el camino del Real Madrid. Sorprendentemente, el canario arbitrará el partido frente al Levante después de lo que ocurrió en el último clásico. Hernández se tragó dos clamorosos penaltis a favor del Real Madrid. Primero, este agarrón de Rakitic a Varane. La imagen no deja lugar a dudas. Pero es más grave que ni él ni el VAR tampoco señalaran este tremendo pisotón de Lenglet a Varane. Fijaos la marca en el muslo del francés. Dos errores de bulto que impiden la victoria del Real Madrid en el Camp Nou. Y seguimos con los clásicos, porque el canario es todo un experto en perjudicar al Real Madrid cuando nos medimos al Barcelona. En 2018 no señala esta clarísima falta de Suárez a Varane, que termina con el gol de Messi. Viendo la imagen parece imposible que un árbitro de primera división no vea esta falta. En ese mismo partido este penalti de Jordi Alba Marcelo casualmente tampoco lo ve. Como también pasó por alto esta patada de un tití a Cristiano dentro del área. El francés llega tarde e impacta en la pierna del portugués. Viendo esto, parece mentira que Hernández Hernández sí señalase como penaltis estos dos pistinazos de Jordi Alba y Neymar frente al Eibar en 2017. Pero ya no nos sorprende nada de un árbitro que permite a Jordi Alba agarrar del cuello a Modric. O que anula este gol legal a Bale, también al Barcelona, cuando el galés salta y remata limpiamente. Año tras año los errores del canario se repiten siempre en la misma dirección. Pero a pesar de ello, Alejandro Hernández Hernández volverá a arbitrar al Real Madrid. Esas son
las imágenes, los precedentes, podríamos decir. Melchor, ¿qué se te pasa por la cabeza? Bueno, pues que las imágenes lo explican todo y que para aquellos que cuando alguien dice, bueno, pues este árbitro no se le da demasiado bien el Real Madrid, por decirlo de alguna manera, y se llevan las manos a la cabeza diciendo, vaya, se están quejando, ¿no? Pues ahí están las pruebas, ¿no? Cuando hay equipos, por ejemplo, que hay estadios que se les da mal, equipos que se les da mal fuera o en casa, bueno, pues el Real Madrid tiene la mala suerte con Hernández, que cuando le toca, pues oye, pues se le da muy mal el arbitraje, tiene una mala tarde y se repite una y otra vez, con lo cual, desde luego, bueno, ahí están todos los ejemplos, ¿no? Pero además no de esta temporada, hay de varias temporadas, con lo cual yo creo que lo único que pueden hacer los jugadores es mantenerse al margen, porque si no es para volverse loco. Lo que no entiendo es cuando hay un árbitro que claramente pues perjudica habitualmente con sus malos arbitrajes, por mala suerte, por lo que sea, porque tenga malos días, de forma reiterada a un equipo, se le sigue designando a ese equipo, ¿no? Pitó el clásico en la ida en el Camp Nou, ha pitado tantos partidos, estamos viendo tantos ejemplos que, insisto, lo único que tienen que hacer los jugadores es olvidarse, porque si se centran en esto, sin duda que no van a salir concentrados, que es lo que quiere Zinedine Zidane, ¿no? Por cierto, hablando de los árbitros, José Félix, esta mañana tú has estado en la quinta jornada, sí, de formación arbitral para medios. Uh-huh. ¿Todo aclarado con el VAR, con las manos, no manos, o seguimos con dudas? A ver, la teoría está clara y yo creo que hacen bien los árbitros. Primero, un ligero inciso, lo de Hernández. A mí me sorprende que 8 partidos después de lo que pasó en el Clásico, le vuelvan a colocar un partido Real Madrid. Pero bueno, pues cuando hay 22 árbitros, que no sé, me ha llamado la atención a lo que decías. Sí, la explicación ha estado bien. A mí me gusta que los árbitros sean transparentes, o por lo menos hasta donde puedan llegar muestren el porqué de sus decisiones. Y bueno, han dado una explicación de cuando las manos, si, bueno, no voy a entrar ahora en detalle de todo, pero cuando es penalti, cuando no es, cuando tiene que intervenir el VAR, cuando no es. Y bueno, a mí lo que no me ha terminado de gustar un poco es que hacen referencia a que dicen que no hablan de jugadas determinadas de la Liga Española, y sin embargo sí que han sacado como ejemplo lo sucedido el domingo pasado en el Español-Sevilla, Sevilla-Español, porque el árbitro, bueno, el VAR actuó bien y el árbitro también. Entonces yo creo que también a lo mejor había que mostrar algunas de otras en las que a lo mejor no se había actuado bien. Bueno, ellos asumen también que hay errores, pero también que quieren mejorar y que el VAR español, según mantienen, es admirado en todo el mundo a nivel arbitral, me refiero, y que funciona mejor que en la Premier y que en otros campeonatos donde hay. Bueno, yo creo que la voluntad por lo menos de mostrarse y de abrir las puertas y de también enseñar a los periodistas, que muchas veces hablamos desde el desconocimiento, no viene mal, pero hay que aplicarlo, esa teoría hay que aplicarla. Márquez, enseguida te voy a dar la palabra, pero antes vamos a irnos con Ocaña porque tenemos gol en el Wanda, 9:09. Ocaña, cuéntanos, minuto y resultado. Han empezado ya la ida de los octavos de final de estos primeros partidos de la Liga de Campeones y ojo, hay sorpresa, entre comillas, en el Wanda Metropolitano porque se ha puesto por delante el Atlético de Madrid. Gol de Saúl Ñíguez en el minuto 4, por lo tanto, gana el equipo del Cholo Simeone 1-0 al Liverpool de Jürgen Klopp. También ha empezado un partido a las 9 desde el Signal Iduna Park, Borussia Dortmund 0, Paris Saint-Germain 0. Gracias, Ocaña, 0-0 ahora mismo en Alemania y 1-0. Va ganando en estos momentos el Atlético de Madrid. Márquez, bueno, los árbitros. De Hernández. Cuerpo a tierra. Cuerpo a tierra es lo único que puedo decir. Cuerpo a tierra. Hay dos cosas, una buena y una mala. La buena es que no puede pitar el clásico. No es mía, se la oía alguien y me encantó. Digo, es la buena. Y la mala es que Levante va de azulgrana. Y esa combinación no le pone mucho a Hernández Hernández, le pone más bien del lado azul. Bueno, creo que sí le pone. Sí, el Levante, si pudiera ser que el Madrid pida que vista de otra manera, sería aconsejable, porque cuando vea blanco y azulgrana se va a liar. Y cuerpo a tierra, es lo único que te puedo decir. Las explicaciones están muy bien, las que ha dado Velasco Carballo, magnífico, es un tío preparado, a mí me gusta. Ahora luego hay que arbitrar bien. Las explicaciones, en explicaciones aprobamos. Luego hay que arbitrar bien. Hay cosas que tienen que ser muy claras para la afición, para los jugadores, para los entrenadores, y que todos sepamos, porque lo que es igual no es ventajoso, cuándo es y cuándo no es. Y se van a acabar muchas polémicas, yo creo, pero siempre igual, ¿eh? Yo creo que la tecnología está perfecta, bienvenida al mundo del fútbol y a todo, pero hay que aplicarla bien. Yo creo que ese es el problema, es que no se aplica bien. Estamos hablando de la teoría, esto es como el carnet de conducir. El teórico lo aprueban casi sin estudiar, pero en la práctica suspenden. Porque la forma de suspender, ¿por qué? Porque no es normal que los jugadores, los entrenadores, los equipos, los aficionados
tengan un cacao mental increíble. Algo falla. Los jugadores a veces pecan de ignorancia. Estoy hablando de jugadores y entrenadores. Cuando... El domingo pasado en el Sevilla Español pecaron de ignorancia. Pero eso es a lo que decías tú. Hay mucha gente que no se sabe el reglamento y demás. Pero dicho esto, que son casos puntuales también, cuando la mayoría de los equipos se quejan, es que hay algo que no se está explicando bien o están tomando decisiones que un día una jugada es mano, otro día no es mano. Es decir, se contradicen ellos mismos. Por tanto, la teoría muy bien, bienvenida a la tecnología, pero la aplicación del VAR no está siendo correcta y eso es lo que está despistando absolutamente a todo el mundo, que no se aclara con lo que sucede en el terreno de juego, ¿no? Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Estamos viendo las imágenes. Las conclusiones os las dejamos a vosotros, madridistas. Por cierto, antes estábamos hablando de... Mira, aquí estamos viendo algunas imágenes flagrantes de esas que comentabais. Hablando de los penaltis, antes decíamos que Eden Hazard es el especialista de la Liga en provocarlos, pero si hay un especialista en marcarlos, ese es Sergio Ramos. Histórico Sergio Ramos, que está a solo un gol de alcanzar otra cifra de récord. Atentos. Este es el momento en el que la cabeza de Ramos se hizo amiga del balón. Málaga fue testigo del primer gol del capitán en la Liga. 91 goles oficiales con el Real Madrid, 50 en el Bernabéu, 119 en su carrera, 19 penaltis seguidos para dentro. Perfectamente podían ser los números de un delantero cualquiera, pero son los de Sergio Ramos, central, uno de los mejores defensas de la historia. Frente al Celta, Ramos transforma su gol número 66 en el campeonato nacional. Y es que el de Camas es un auténtico especialista desde los 11 metros. Pegar con la pierna derecha, paradilla, Sergio. Especialista, variando en cada momento el estilo. 66 goles en Liga. Se queda uno de convertirse en el defensa más goleador de la historia. Hasta el momento lo es Ronald Koeman con 67. Parece que Sergio Ramos bate récords en cada partido. El capitán está en su 15ª temporada en el Real Madrid. Y este fin de semana, si marca en el Ciudad de Valencia contra el Levante, tendremos ante nosotros al defensa más goleador de la historia de nuestra Liga. El defensa más goleador de toda la historia de la Liga Española. Sergio Ramos podría alcanzarlo este mismo fin de semana. Él cree y que le ha dado motivos para seguir creyendo, ¿no? Pues es un dato maravilloso. Yo, con que él defienda como defiende hasta ahora, me doy por contento. Si mete alguno, vale. Pero prefiero que los evite en la portería propia. Y como dijo Narabia, como está en el ecuador de su carrera, que nos dejó a todos de piedra, bueno, va a seguir jugando hasta los 40 y tantos, 50 años. Lo que le echen. Es lo que está claro y lo que habla en todos estos datos es que es un defensa con alma de goleador, ¿no? Uh-huh. Y lo vemos en cualquier partido, haya dificultades o no, en cuanto puede se suma al ataque, luego, argumentándose en ese portento físico que tiene, evidentemente, con ese poderío aéreo, pero luego la ejecución de los penaltis, ¿no? Es decir, está infalible. Esta temporada lleva 4, la pasada creo que fueron 8, y al margen del máximo goleador de la Liga, está también el máximo goleador muy próximo de toda la historia de los defensas. El mundo, ¿no? Es que eso habla muy a las claras, no solo que lleva mucho tiempo, sino ese alma que digo yo que lleva dentro de goleador que tiene Sergio, ¿no? Además, fíjate que le llevamos viendo temporada tras temporada cómo sigue cosechando títulos, batiendo récords históricos del Real Madrid la semana pasada también, lo comentábamos fuera de cámaras, pero a Fernando Hierro, pero es que no es que tenga ambición, es que tiene voracidad después de tantos años en la élite, José Félix. No le falta, nunca le ha faltado y yo creo que él, de hecho, aparece tan pronto en el pasa de jugar un juvenil, un campeonato de Europa sub-19, me parece, a ser titular en el Sevilla y a la temporada siguiente serlo en el Real Madrid. Le ha dado lo mismo jugar de lateral derecho, incluso algún partido ha jugado de medio centro, si os acordáis de ello, pero jugó algún partido de medio centro. Y ahora ya sí que se ha jugado de central izquierdo, con un perfil, que él es diestro, pero le da igual y eso es porque él... Va mejorando, yo no sé si cumple esa máxima de a partir de los 30 un kilo menos por año, pero lo que yo sé es que está en un grado de forma excepcional y a veces eso le lleva pues eso, a querer sumarse al ataque porque se siente capacitado para ello y con fuerza para hacerlo. Yo creo que al margen de la broma de lo que dijo él en Arabia, creo que todavía cuando miras la edad de algunos jugadores
ves claramente que están en su declive, pero es que mira la de Sergio y es que ese declive no aparece por ningún lado. O sea, yo creo que sigue superándose año a año. Que, bueno, aúna todo, ¿no? La calidad que tiene, la inteligencia, el aspecto físico, la ambición, la experiencia. Es decir, yo creo que está en la plenitud de su carrera. Y luego aporta una cosa, no solo en el terreno de juego, fuera del terreno de juego, el carácter que tiene, es un líder nato, es un referente para todos los chicos que empiezan en las categorías inferiores. Es decir, es el capitán perfecto dentro y fuera del terreno de juego. Y hoy en día, la edad que son 34, creo, los que tiene, lo que va a cumplir este año, es que hoy los 34 no son los 34 de hace una década. Hoy la gente se cuida mucho más, al margen del portento físico que él tiene, que eso ya viene dado de casa, de cuna. Se cuida muy bien, trabaja muy bien. Son pocas las lesiones que tiene, además, para la cantidad de partidos que juega. Y luego tiene una ambición competitiva que es insaciable, con lo cual todo eso lo lleva a ser el gran futbolista que es y el haber conseguido todos los récords que está consiguiendo, no solo el Real Madrid, sino también la selección. Y los que le quedan, afortunadamente. Bueno, pues seguiremos muy pendientes del gran capitán, de Sergio Ramos. 9:17, momento ahora de volver con Ocaña para disfrutar de lo mejor de las redes sociales. Muchas gracias, José Félix, Melchor, Enrique Márquez. Cristina. Que tengáis muy buena semana y que si estáis alguno de vosotros en el Ciudad de Valencia este fin de semana, ¿no? ¿Ninguno? No, no toca. Melchor, ¿qué te has quedado dubitativo? No, no, no. Estaremos contándolo y esperemos que el Real Madrid siga en esa línea que tiene en los últimos meses, ¿no? Ah, bueno, entonces, si estáis aquí, entonces nada, os iba a decir que aprovechéis y disfrutéis de la playita, que yo sé que David Álvarez sí que lo va a hacer. Muchas gracias a los tres y que tengáis muy buena semana. Gracias. Igualmente. Gracias. Y nosotros seguimos en directo en Real Madrid Conecta. Nos vamos ahora con Ocaña para ver qué se está cocinando en estos momentos en las redes sociales. Bueno, Cristina, llegamos al final de este Real Madrid Conecta número 71 con un protagonista absoluto que no puede ser otro que Reinier Jesús, después de un programa donde también hemos tenido una charla agradable acerca del VAR. Para todo lo demás, lo que ha ocurrido en las redes sociales en este día, ya nos lo cuenta, como siempre, nuestro compañero Nacho Díaz. Hasta mañana. Hoy ha sido uno de esos días que nunca olvidará nuestro protagonista de nombre Reinier y desde siempre madridista, una bonita historia con una gran sonrisa, a lágrima viva y rodeado de toda su familia. Una fecha única es su mejor día y su sueño más grande tachado de la lista. El madridismo hoy está de resaca y saca a pasear la copa por la capital de España junto al rey en la zarzuela, matrícula de honor de los alumnos en la escuela, con otro premio para un equipo histórico que nos ha hecho saltar y quedarnos afónicos, dejarnos atónitos sin buscar sinónimos. No son humanos, son jugadores únicos. El futuro nos espera y dejaremos marca. Vamos camino a la 14ª. Vuelve la Champions la próxima semana y defenderemos este escudo hasta la última jugada. Las estrellas vuelven a final de mes y nos despedimos otra vez con las mejores rimas una y otra vez y la imagen del revés. Madridistas, no lo intentéis en casa. Nos falta por saber la agenda del primer equipo y también de nuestra cantera. Mañana es día de trabajo en la Ciudad Real Madrid y allí están Victorio Calero y Amanda Moreno. Vamos primero contigo, Victorio Calero, la agenda del primer equipo para mañana. Aquí en la Ciudad Real Madrid, Cristina, esta mañana nuestro equipo ha entrenado pensando en el partido del sábado ante el Levante y lo va a volver a hacer mañana. A las 11 en punto de la mañana volverá a comenzar un nuevo entrenamiento, el segundo de los cuatro que tienen por delante nuestros futbolistas, el líder de la primera división, antes de que llegue la jornada número 25 de la Liga Española. Repaso rápido para la agenda de nuestros dos primeros filiales, el Real Madrid Castilla, con vistas a esa jornada número 26 que nos lleva al estadio Alfredo Di Stéfano a disputar el encuentro frente al San Sebastián de los Reyes este domingo. Prepararán ese partido mañana aquí en la Ciudad Real Madrid a las 11 de la mañana en la segunda jornada de entrenamiento de esta semana. Y segunda sesión de entrenamiento también para nuestro segundo filial, con vistas al partido que tienen a domicilio frente al Extremadura, un Extremadura que está segundo por abajo en la clasificación y que mañana nuestros jugadores del Juvenil A completarán la segunda sesión de entrenamiento a las 11 de la mañana a las órdenes de Daniel Poyatos.
Y nosotros, madridistas, volvemos mañana, como siempre, a partir de las 5:30, con más actualidad, con los mejores goles y con un nuevo protagonista. Uno de los mejores bases que ha dado el baloncesto en nuestro país, Vicente Ramos, mañana, en directo, en Real Madrid Conecta. Muchas gracias. We'll be right back.